El grupo de empresas que opera con el bacalao en Magallanes tiene ventas por cerca de 50 millones de dólares anuales. Representan una flota de 11 barcos con empleo para 400 personas y sus cuotas de pesca son adquiridas en licitaciones. Se destacó que hay un aporte anual a la región que alcanza a los 20 millones de dólares. Nosotros dependemos de la pesca de un recurso vivo y que está a 2.000 metros de profundidad y por lo tanto en la. Lo, lo que a nosotros principalmente nos interesa es que ese recurso, que las cuotas de, de, de pesca y las capturas sean lo suficiente para que nosotros podamos, por un lado, subsistir como empresa y por otro lado, que no se produzca una sobreexplotación o, o una baja del recurso para el futuro. Hay gran demanda en los mercados y el bacalao es uno de los pescados que se vende más caro en el mundo. Se exporta especialmente a Estados Unidos y a China, Taiwán, Singapur y Japón. Las empresas participan hace cinco años en el financiamiento de las investigaciones sobre el recurso.